La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema oración y precaución. Hoy podemos titular esta reflexión con una pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Es una pregunta fundamental que Jesús hoy hace en nuestra vida. Y nos dice la palabra que cuando Jesús se acercaba a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Hermano, hermana, ¿en qué borde del camino te encuentras? ¿Dónde tú estás sentado? ¿Cuál es la realidad propia de tu existencia, de tu vida, de tu fe, de tu familia? Muchas veces estamos sentados al borde del camino sin esperanza. Estamos sentados al borde del camino sin fe. Estamos al borde del camino muchas veces muerto interiormente y ciego, porque no podemos, sabemos hacia dónde vamos, porque no podemos caminar y nos quedamos ahí tirados. Y hoy Jesús te pregunta: ¿qué quiere que haga por ti? Dice la palabra que cuando el ciego escuchó, que preguntó: ¿qué pasa? ¿Qué era aquello? Dijeron: por ahí pasa Jesús Nazareno. Y este ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuál hoy es tu grito? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú quieres que Jesús haga por ti? Es la pregunta que tú quieres que haga por ti. Había un grupo de personas que de una vez comenzaban a regañarle y a decirle que se callara, porque siempre van a haber personas que van a querer ser impedimento para que tú alcances lo que Dios tiene para ti. No permita que nada ni nadie calle tu voz de gritarle a Jesús. No permita que nada ni nadie atrase tus pasos hacia Jesús. Siempre van a aparecer personas que van a querer callarte y van a querer impedirte que tú le grites a Jesús, que tú hables con Jesús, que tú te encuentres con Jesús. No te permita detenerte, que nada ni nadie te detenga. Cuando este grupo estaba aquí, el ciego gritó con más fuerza: hijo de David, ten compasión de mí. Dice la palabra que Jesús se paró y mandó que lo trajeran. Que hoy el grito tuyo y el mío detengamos a Jesús. Llamemos la atención de Jesús. Y cuando este hombre se acercó donde Jesús, Jesús le hizo la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Que es la pregunta que el Señor hoy también te hace a ti, me hace a mí. Y podemos parafrasearla: ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en tu vida? El ciego que reconocía su ceguera, que ojalá también tú y yo reconozcamos nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras cegueras espirituales. Señor, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Llama la atención que Jesús, ese ciego no solamente quedó sanado, sino salvado. ¿Por qué? Por su fe. Y luego, ¿qué hizo este hombre? Cuando recobró la vista, ¿qué hizo? Glorificó a Dios.
Y era tanto, fue tanto el impacto y tanto la alegría de este hombre glorificando a Dios, que el pueblo al ver esto alabó a Dios. Que en el día de hoy, al tú encontrarte con Jesús, al tú proclamar lo que Dios ha hecho en tu vida, el pueblo, tu familia, los que están alrededor de ti, puedan también llegar a Jesús. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia y reconocemos hoy nuestra ceguera. Ven en nuestro auxilio, Señor. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma. De amor y de humildad, eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin dudar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste a hacer su voluntad. Oh Señora y Madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre. Virgen María Santísima. Eres mi madre. Mi protección materna. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Bajo el manto de María Santísima, cabemos todos.